Hey, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale. Y se me acaba de ocurrir una idea que es de hacer una baraja bélica de solamente cartas que tengan apariencia con los humanos o alguna conexión con los humanos. Entonces, primero, tenemos los esqueletos, que los esqueletos están porque, por así decirlo, se conectan con los humanos de la manera en que pues son huesos, ¿no? Y el bombardero también lo puse por esa razón. Luego tengo el caballero, estos bárbaros, arquera, valquiria, la mosquetera y el gigante, que el gigante también se conecta con los humanos de cierta manera. Y pues el objetivo, por así decirlo, es ganar una partida. Ya si gano dos o tres, muy bien, pero ya con una que gane, con esta baraja que la verdad no es buena, me ocurrió alguna, por así decirlo, algo diferente. Y vamos a ver. Bueno, y si consigo dos coronas, me hago un cofre de coronas. Sí, vamos a la siguiente. Vamos, vamos, vamos. No tengo nada para ataque. No tengo gigante. Voy tirando. Gigante y valquiria. ¿Qué tiene ese? Ah, no, no me di cuenta. Voy a tirar esto por acá. Qué rápido. Voy para tirarle acá. Vamos, por favor, caballero. Creo que le tengo que tirar la torre de la derecha porque no tiene nada. A ver. Vamos, por favor, team. No quiero que la mosquetera me tumbe la torre. Qué raro, o sea, con prácticamente no se esa torre. Vamos, muerte, que no me. Bien, no me. No, no me. Este roncito sí me va a joder bastante. Darle. Oh, de ahí ya me. Ya es. Buenísimo. Oh. Oh, con que tumbarle el globo. Tú. Sí, me voy a meterle un gigante. Bien, bien. La torre de la izquierda, se vaya contra el rey. Vamos, vamos, vamos. Bien, vamos, tres coronas, es todo. Ya era hora, no puede ser. Que este enemigo, la verdad, que lo hizo muy mal al principio, ¿no? No defendió prácticamente ahí. Y tenía que defender. ¡Pobre mágico! ¿Qué es eso? Nunca había visto eso. ¿Qué es eso? Vamos, una carta épica. Abrirlo, quiero abrir ese cofre. En la siguiente video de Clash voy a tener este. Torre, bueno. Y bombardero, ok. Gané una, que es lo que quería yo, ganar una maldita partida. Vamos a dejarlo por aquí, espero les haya gustado este video. Y denle like, si quieren que en el siguiente video abra ese. Bueno, de todos modos lo voy a abrir, ¿no? Pero vamos a abrir ese cofre, mágico, creo que se llamaba. Y aparte voy a intentar juntar otros tres cofres para hacer una apertura de cuatro cofres, más los gratis y unos cofres de coronas. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.